Miércoles mitad de semana y por supuesto la sección de mamás, esa sección que nos ayuda juntas de la mano el averiguar y el saber, porque no es fácil ser mamás y ya les he dicho muchas veces, no hay un manual en donde diga, lo estás haciendo bien, esto está mal, mira, vele por este lado. Mi querida Gema del Toro, ¿cómo estás? Muy bien, muy que contenta. Que me encanta tenerte aquí. Favor. Chisme, chisme, qué cosa tan maravillosa. Oye, ya, desde afuera ya estábamos desde hablando. Afuera. Ya, qué rico. Oye, vamos a hablar de hábitos alimenticios para nuestros hijos, que creo que es el coco de muchas mamás. Sí. ¿Qué le voy a dar de comer? Sí. Que no se aburra. Este, sí. El lonche, que le nutra, pero que es muy complicado que coma, porque hay niños que no comen sí, bien. Sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, mi hijo tiene ya 20 años. O sea, mi hijo ya es una cosa que solito se prepara lo que tiene que comer, ya se preocupa por el tema de los músculos y cómo claro. verse bien, ya es otra cosa. Sin embargo, mi hermana tiene dos pequeñitos. Y el problema más grande es el tema del azúcar. Que nos estamos ahí envenenando todos con el tema del azúcar. Y una de las cosas que tú me estabas diciendo como mamá, que tu hija ya está, tus hijas ya están acostumbradas a no comer azúcar. No, es una bronca, ¿eh? Claro, claro. Ha sido una bronca porque luego cabe, oye, ¿puedo un dulcecito? Y dices, híjole, yo conozco, cada quien conoce a sus hijos. Entonces tú sabes que hay ciertos niños que son muy hiperactivos sí. y que el dulce sí nos detona sí. en hiperactividad, sí, ¿no? Sí, totalmente. El azúcar lo que hace es te da energía, ¿no? Y a las mamás les hace la vida imposible. Mamá, si sufres con el niño, porque luego les terminan diciendo, tiene déficit de atención, el problema más grande es el azúcar porque te eleva la cantidad de energía. El niño anda del tingo al tango, sí, sí, no sí. te va a poner atención, va a estar hiperactivo, va a estar desobediente, porque eso es lo que hace el azúcar en un adulto y en un niño. Pero entonces el niño es un cuerpito chiquitito, que entonces claro. obviamente se le nota inmediato y le va a hacer la vida imposible a mamá. Mamá se pone loca, se pone histérica, pero porque es así, mi hijo, le estás dando un alimento que lo está activando, que además regularmente con azúcar vienen todos los químicos. Todos los paquetitos con el rojo, el azul, el amarillo, que dentro del cuerpo los acelera. El problema más grande es lo que le estás dando de comer a tu hijo, que te está haciendo la vida imposible a ti. Lo mejor, mamás, perdón, es lo natural. Sí. La dedicación de hacerle de comer tú, claro. entiendo. Sí, sí, pero sí, no sí. es tan complicado cuando uno tiene como la conciencia de cuáles son los alimentos que a mamá le ayudan a verse bien. Sabrosa. Sí, claro, bien. Claro. Carne, pollo, huevo, queso, pescado. Carne, pollo, huevo, queso, pescado. O sea, yo la verdad es que siempre le digo a la carne, pollo, huevo, con queso, eso. Pescado. Acuérdate de esto, carne, pollo, huevo, queso, pescado y ponte creativa con ese tipo de cosas para tu hijo. Carne, pollo, huevo, queso, pescado. ¿Qué le gusta a tu niño? Y empiezas como a ser creativa con esa parte. Claro. Aparte, siento que las mamás es, abre el refrigerador, ¿qué tengo? Porque tampoco sí. no podemos complicarnos. Sabemos mamás que trabajamos claro. y entonces que tenemos que ser claro. como muy hábiles en eso, muy creativas, pero también nos preocupa y nos tiene que ocupar claro. la salud de nuestros claro, hijos. Claro, definitivo. Porque es que salud mental, que estábamos platicando, no es súper sí. importante. A mamá le saca los nervios que el niño no esté quieto, que el niño esté... ¡Ameña, meña, meña! Mamá, lo estás haciendo si le estás dando dulces, si le estás dando la bolsita de churritos, si le estás dando el panecito, te estás haciendo la vida difícil y estás haciéndole la vida difícil a tu hijo. Carne, pollo, huevo, queso, pescado, ponte creativa y vamos viendo cómo le podemos hacer. A ver, hacer. Por ejemplo, los famosos snacks o lo que le mandas a la escuela, ¿no? Que es parte, o sea, probablemente desayuno en casa... Pero en la escuela hay cierto horario en donde ellos pueden complementar esa alimentación. ¿Qué se podría mandar, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, si les gusta, por ejemplo, el quesito picado, la panela picada, okay. o sea, le puedes poner panela picada, pregúntale a tu hijo qué te gusta, que también es bien importante. A veces tenemos la idea de que el niño no sabe, no entiende. El niño sabe, ¿quieres ser como Homero Simpson o quieres ser como Iron Man? Ajá, claro. ¿Quieres estar gordito o quieres estar como Iron Man? Claro. Mamá, como Iron Man. Bueno, Iron Man come queso. Iron Man come huevito. Iron Man come carne. ¿Qué te gusta, mi amor? Ah, no, carne no. Bueno, carne no. ¿Qué te gusta? Huevo, ma. Bueno, huevito. Dale lo que al niño le gusta, es como una persona adulta, claro, no va a comer lo que no le gusta, obvio, y te lo va a dejar ahí. Si tú haces el acuerdo, ay no, el huevo no me gusta, mamá, el cocido, bueno, ese sí, llévale y mándale huevito cocido, jamón picado, el quesito picado, ¿sabes? O sea, el por ejemplo, las zanahorias esas que es, las recomiendas de esas zanahorias que están empaquetadas, que son chiquititas, ¿esas sí o no? Porque son como...
como, ay, le mando la verdurita y creo que está fácil, sas, vámonos. Claro. ¿Sí o no? O sea, si me pones, vamos a ver, de menos a más, ¿no? Uh-huh. Si me pones unos, ay, iba a decir la marca, unos panecitos, ¿no? Que son okay, así, uh-huh, sí. Un panecito o la zanahoria, mejor con la zanahoria, definitivamente. Pero no es lo ideal. No es lo ideal. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Mucho la conservador? La zanahoria, no, lo que pasa es que la zanahoria es un carbohidrato natural, uh-huh, es un carbohidrato natural que también tiene azúcar, está dulce. Sube el azúcar. El cuerpo del niño es pequeñito, entonces a lo mejor le podrías poner, es que habla con el niño, ¿qué le gusta? Jícama. Jícama sí también. Pepino. Pepino también, exacto, que manzana. Está súper fácil. Manzana verde de preferencia. Porque la roja tiene azúcar. Exacto. Mucho, okay. Es que al probarlo, al comerlo, ¿no? Es como muy sencillo. La verdad es que el niño te va a decir, y obviamente si lo tienes adicto al azúcar, va a ser una guerra campal. Que va a durar un rato. Ahora caigo en muchas cosas. Es una guerra campal, o sea, es un sándwichito, por ejemplo, un pan de pan integral quizá con pechuga de jamón de pavo, ¿o no? A ver, vámonos con el tema del pan. A ver. Lo voy a decir, ay, perdón. Pues sí tienes que decirlo porque para eso estamos en esta sección, porque necesitamos comunicar de una manera, es como cuando te dicen, no, es que el embarazo está increíble, y dices tú... No lo sé. Ajá. Depende de la perspectiva que cada quien lo vea. No es que esté mal, simplemente es, pues claro, es complicado, pues, ¿no? Así es parte. Entonces hay que decir las cosas. Yo te lo diría de esta manera. Como mamá quieres lo mejor para tu hijo. Sí. Si tú compras un pan de caja, uh-huh, el pan de caja nunca se echa a perder, no le salen hongos. No hay vivo ahí, no le salen hongos, es un conservador. Para que no se eche a perder, tú lo puedes dejar 3-4 meses, se va a volver un arma blanca porque se hace duro y puedes matar a alguien con un golpe. Sí, cierto. Pero no se va a echar nunca a perder. Un virote, le sale hongo, le sale otra vida. Claro, porque ¿sabes? Es orgánico. Claro, es orgánico, natural, pues. no tiene conservadores. Entonces, si le quieres mandar algo, quítale lo de en medio, trata de quitar el migajón, le pones, ¿no?, el relleno. No es lo mejor, pero es una versión menos dañina que el pan que tiene todo el conservador. Acá entre nos, el pan, si tú no le pones algo, ya sea alguna embarradita de cualquier cosa, una rata no se lo come. No me digas eso, y casi todo el mundo le mandamos, obviamente, como digo, podría ser quizá no todos los días. No todos los días. De repente. Exacto. Por ejemplo, las sincronizadas, esa la tortilla de harina que dices, bueno, creo que una quesadilla con jamón, no sé qué, vámonos. ¿Podría o no la tortilla? Una vez a la semana. O sea, vez a la semana le mando tortillas, le mando... ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que también cuando tú, por ejemplo, comes pan, comes tortilla, tanto como adulto como niño, te da apetito más rápido. Te da hambre más rápido. ¿Cierto? Si tú comes queso, comes carne, comes pollo, comes huevo, la cantidad de energía de carne, pollo, huevo, queso, pescado son 6 horas de energía. Si tú comes tortilla y pan, son 2 horas de energía. Entonces, claro, a las 2 horas vas a querer comer algo. Claro. Mami, tengo hambre, mami, tengo hambre, mami, tengo hambre. A la maestra, te va a hacer la vida imposible si le das pan y si le das tortilla. Yo por eso digo, porque todo el tiempo tienen hambre. Porque les estás dando harina. Todo el tiempo y digo, claro. Hasta ahorita estoy cayendo. Si tú les quitas acabas eso. De comer. Claro, acabas de comer, mi amor. Y además está chiquito, el metabolismo le va a dar hambre rápido. Si tú le das el queso, le das el yogur de griego, le das frutita, la fruta también son 2 horas de energía. Entonces, carne, pollo, huevo, queso, pescado son 6 horas de energía. 6 horas de energía. Entonces, claro. Hay una diferencia muy grande. El niño tiene energía, brinca, pero no está hiperactivo. Te va a poner más atención. Es lo que su cuerpo necesita en ese momento para las horas de consumo de ese alimento. Exacto. Punto. Y ya está. Entonces está como bien fácil. O sea, bueno, bien fácil dentro de la vida de mamá que andas del tingo al tango. Sí, pero bueno. No, el huevito cocido está sencillo hacerlo. Pero si me ayuda a mi salud mental, entonces está bien. Claro, la calma. Sí, la calma. La tranquiliza, está ya, bien. Claro. Digo, sí te puedes a lo mejor... Mira, casi siempre decimos, es que no tenemos tiempo, pero yo creo que buscamos en la noche. Digo, mamá se duerme al último y se levanta primero. Claro. Esa es una ley de vida y lo veíamos con nuestras mamás. Y ahora las que somos mamás lo hacemos de esa manera, pero creo que sí le podemos dedicar como ese tiempo. ¿Qué tanto te tardas en poner pollo? O sea, un pollito, por ejemplo, a la plancha, que le pones aceite de aguacate, aceite de coco. Claro, lo más natural posible, dices tú. Sí, con cebollita, lo preparas, lo picas, lo guardas en el topper y al día siguiente en la mañana ya está. Realmente no te toma tantísimo tiempo. Sí. No te toma tantísimo tiempo.
sí toma tiempo, pero no tantísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces picas en la panela, ¿no? Entonces ya le pones pollito, panela. ¿Quieres algo dulce? Pues la manzana verde. Le pones la manzana verde. ¿Le puedes poner algo a la manzana verde? ¿Cómo que? No sé, algo que sea. Sal, limón. Sal, limón, nada más. Sal, limón. Porque luego hay gente que dice, chilito, si quieres ponerle así. La cajeta y ese tipo de cosas. Sí, sí, ahí le pones, está. Ahí está el azúcar. Ahí está el azúcar y ahí está, okay. Claro. Y después viene el tema de, el niño tiene, ¿cómo se llama la ay, ¿cómo se llama? Esta se me fue la palabra. Hiperactividad. Y es, es azúcar. Mamá, calma a tu niño con buena alimentación. Perfecto, ya está. Bueno, pues aquí están unos muy buenos tips, Gema. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotras aquí nos vamos a seguir quedando cotorreando, pero ustedes váyanse a la zona de espectáculos porque hay muy buen chisme, ¿cómo no?